Mario Besares es el único que está despierto en estas horas. Todos los demás famosos están dormidos. Menciona lo que es Mario Besares, que él está acostumbrado a levantarse temprano, ya que, por ejemplo, sus hijos trabajan en la madrugada, así que él se levanta y tiene diferentes horarios. Hace mención de eso porque también los famosos tienen otros horarios. Recuerden que el día de ayer los famosos se durmieron tarde porque estuvieron platicando y haciendo complot en el cuarto tierra. Sí, todos se durmieron bastante tarde. Y en el cuarto mar, bueno, algunos estaban en la cocina jugando y platicando. Y otros estaban durmiendo en la suite, por ejemplo, lo que era Karime, Sabine y Shenek estaban durmiendo en la suite. Y bueno, en el cuarto mar solamente Cian estaba despierto, platicando con Brigitte en la cocina. Como podrán ver, Mario está aprovechando para poder hacer, sí, su desayuno. Como podrán ver, está picando, sí, una piña. Y aprovecha para hablar ante las cámaras y mandar saludo a su familia. También está aprovechando que todos están dormidos para picar la fruta, en este caso, pues la piña. Los demás famosos están completamente dormidos. Como podrán ver, nos muestran al mayor tiempo, pues sí, las cámaras donde ellos están durmiendo. Bueno, el día de ayer sí se sintió un poco incómodo lo que fue Agustín, ya que le preguntaron directamente que si era verdad que trató de manosear a esta Brigitte y él menciona que no. Y ahora lo que es su cuarto tierra está, sí, poniendo a Brigitte como una mentirosa. También mencionan que ellos no pueden decir directamente a quién van a nominar, solamente lo estarán diciendo con las miradas. Pero por lo regular se ve que sí, hay muchos que no les caen bien. Tal vez en esta semana estaremos viendo nominados a lo que es a Cian, a lo que es, por ejemplo, a Paola, a Potro y tal vez está Brigitte, pero no lo sabemos hasta el día de hoy. Recuerden que el día de hoy serán las nominaciones de la Casa de los Famosos México. Por el momento solamente Mario está despierto y todos los demás están completamente dormidos. Ya veremos quién más se despierta para acompañar a Mario. O tal vez la jefa los despierte a todos, como lo hizo el día de ayer. Recuerden que para comenzar su prueba semanal, la jefa lo que hizo fue despertarlos y decirles que se prepararan. No sabemos si hará lo mismo la jefa, porque la verdad están despertándose muy tarde, porque de igual forma están durmiendo demasiado tarde. Bueno, no olviden suscribirse y dejar su like. Recuerden que estaremos subiendo contenido de la Casa de los Famosos.